Exclusive Enterprises, el rey de la juventud, el valiente. Let's go. Con un pasito pa'lante y dos pasitos pa' atrás, moviendo la cadera todos juntos, tú verás qué rico es. Con un pasito pa'lante y dos pasitos pa' atrás, moviendo la cadera todos juntos, tú verás qué rico es. Andamos de fiesta y vamos a celebrar. Alza la mano y quítame. Andamos de fiesta y vamos a celebrar. Alza la mano y quítame. Deja atrás todo lo que te molesta y vente conmigo a bailar. Que la música está bien buena, la vida se vive una vez. No te lo puedes perder, solo tienes que moverte. Anda a buscar toda tu gente, que nos vamos de fiesta hasta que amanezca. Con la mano arriba, que un pasito para adelante y nos fuimos de fiesta hasta que amanezca. Con la mano arriba, que hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente. Estamos en vivo, en directo, aquí en los estudios de Miami TV con una sorpresa para todos ustedes. Va a ser un día súper motivacional para todos nosotros. Y nos encontramos con Bryant el Valiente. Dímelo, dímelo, ¿qué está pasando? ¿Cómo estás? Súper, súper bien. Estás súper tranquilo, súper bien, relax, super chilling. Relax, super chilling. Bueno, sos de Miami, obvio, o sea, naciste aquí. Exacto. Y cuéntame un poquito de tu background. Bueno, nací aquí en Miami, aquí cerquita, aquí en Hialeah. ¿Aquí nomás? Como quien dice. mis papás son de Colombia, de Barranquilla, y pues... ¿Tenés la fiesta entonces adentro tuyo? Ahí tengo el sabor. El barranquillero. El sabor. Bueno, ¿hace cuánto que estás cantando y qué te dio la motivación para empezar a cantar? Mira, llevo una industria ya casi vamos para creo que 13 años, 14 años. Un montón. Something crazy, por ahí vamos. Ya perdí la cuenta. Ya perdí la cuenta. Pero mira, la motivación, el querer estar en la música salió when I was in middle school. I did a magnet program. Okay. Que hicimos en televisión y radio. Y me gustó la parte de audio, la parte de sonido. Lo técnico. Pues, ahí fue que empezó todo. Eso fue los comienzos. So we're going to do a little bit of Spanglish, you know, since he does speak English. It's Miami. Yeah, there you go. We have to speak Spanglish. So he's a reggaeton singer or rapper. I don't know. Would you say reggaeton artist or reggaeton rapper, reggaeton singer? Or does it matter? Reggaeton entrepreneur. Oh. How about that? Excuse me. Okay. Entrepreneur then. So Bryant is from here, from Miami, also a Colombian background. And, you know, he's here to tell us a little bit about his story. You've been in so many Spanish networks here in Miami. I've seen you everywhere. Even in Casa Cerrado. Yeah. Pero en Casa Cerrado no cantaste, ¿no? Sí. Yeah, yeah. ¿Cantaste? Yo canté la canción de Ojalá. Wow, qué bárbaro. Pero no estabas ahí, no estabas haciendo un juicio, ¿o sí? Estábamos parte de un caso. I mean, we know it's all for show, you know. Exactly. Ya sabemos que todo para show, pero bueno. Okay, you have so many things that you've done, like, and you're only 24 years old. You have a bachelor's or a master's? I have a bachelor's in sound engineering, a master's in entertainment business and sports management. I have a real estate license. I own an insurance agency with over 50 agents. Oh my God. I'm a notary public. Dude, that's crazy. What else am I? When did you get the time to do all this? Life gives me all this time. Now, I know your biggest fan, and obviously the one that, you know, she's also here with us tonight is your mom. So all this that you've been studying, everything that you've been doing, you know, obviously with her next to you, you must feel, you know, blessed just to have somebody there and of course, help you through all this. She's my motivation. If it wasn't for her, I don't know where I would be today. Makes sense. Kind of weird. Yeah. No, I mean, right. I guess, I don't think none of us would be here if it wasn't for mom. Right. So it is kind of weird. Bueno, lo más lindo de todo, él tiene una maestría, tiene un bachelor, tiene una compañía de negocios, estudió negocios administrativos, una compañía de real estate. O sea, yo digo, y la gente que se queja, Dios mío, que no hay tiempo, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro, yo me agarro la cabeza. Yo me imagino, si alguien a ti te dice, no puedo hacer algo, tú los debes mirar con una cara como que... ¿Qué te pasa? Que Dios mío. Sí, la verdad, yo, ¿por qué? ¿Cuál es tu excusa? No hay excusa. Yo no tengo excusa. No hay excusa. Si tú tienes una excusa, pues allá tú, pero yo no tengo ninguna. Por eso sigo adelante.
Seguimos trabajando. ¿Sabes qué? Por eso, más de la carrera artística tuya, o sea, vos sabes, no, obvio, de que la imagen tuya más que nada es algo inspiracional, ¿no? O sea, es para que la gente se motive, o sea, la música es hermosa también, pero va más allá de solamente un artista de reggaetón. Creo que eres muy consciente de eso, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso es una bendición. Siempre he dicho desde los principios de mi carrera que yo quiero que usar mi persona, mi imagen, para cambiar el mundo con todas las cosas negativas que están pasando ahora mismo. Creo que el mundo entero necesitamos recapacitar qué es lo que estamos haciendo en realidad con nuestras vidas. Creo que tenemos que cambiar el pensamiento de los humanos. Creo que la humanidad ahora mismo está decayendo y es muy triste lo que está pasando. La vida es única, la vida es bella, la vida es hermosa y hay que vivirla, hay que disfrutarla a lo máximo. No nos podemos limitar a una cajita, como quien dice. Claro, in the box. Me vas a llorar. So he's, you know, he's just saying that. Obviously, I was asking him that his image is obviously a motivational, you know, image. It's not only about the awesome music and it makes you want to party and dance, but it's also like there's no excuses. You know, it doesn't matter. You know how old you are, where you live, what conditions you're in. Like you can do whatever it is that you want to do, and that's something that I feel like he's like an image for and a motivation for so many people. And he's like, people don't have. You know, you can't have excuses. It just, it's as simple as that. And the world is in a place where we need more people like you, you know, to motivate us and to kind of just make us open our eyes and say, okay, tomorrow I'm not going to say I can't, you know, and I'm going to follow my dreams. That's my goal. That's my goal. That's every person that I change that can do that. That's a mission accomplished for me. Exactly. Yep. Okay. So, do you write your own lyrics or? Yes. Okay, I'm a composer. I write my own stuff. I do collaborate with other writers. I've done collaborations with other writers, but a majority of my album is written by myself. And why reggaeton? Why not pop or rock or? Mira, el reggaeton, el sazón de reggaeton me entró al cuerpo y me soltó y ahí estamos. No, mentira, el reggaeton me. No, sí, mentira, no, es verdad. No, es verdad. Pero me identifico mucho con el reggaetón porque a mí me gusta mucho el hip hop desde el principio. Fui uno de los cantantes favoritos míos del hip hop fue Eminem. Eminem, of course. Fue a un punto, los que me conocen saben que yo soy un poco loco. En una de mis cirugías. Hasta la mamá me hizo así. En una de mis cirugías cuando era muy joven. Era una cirugía bien grande, bien importante. Y estuve en cama por casi 3 meses sin poder hacer nada, sin poder sentarme, nada. Laying down the whole time. Wow. And one day I just woke up, I looked at the roof because it's the only thing that I could see. And I said, today I'm going to dye my hair blonde. Okay. Just like Eminem. And okay. I dyed my hair blonde just like Eminem. How did you look? I don't know. Just like Eminem, right? I'm not going to answer that question. And I dyed my hair like Eminem. We dye hair blonde, so why can't men, right? It's not a big deal. J Balvin just did it, so hey. Oh, really? Yeah. So, but where I'm going with it is that when I went back to school, there was a talent show going on for the school. And I did an Eminem song. I performed Eminem song. So I've always liked Eminem. I've always liked the hip hop, and then my mom, when I turned 15, she gave me as a birthday present to go see Daddy Yankee. Awesome. At the AAA. Cool, mom. Y ahí fue que me encantó el sabor del reggaetón y empecé a seguir el reggaetón, y pues aquí estamos en el reggaetón con mi segundo disco en la industria. Excelente. Bueno, para los que no entendieron inglés un poquito rápidamente, dice que un día le hicieron una cirugía bastante brava, estuvo en cama 3 meses, se levantó un día, miró al techo y dijo, ¿sabes qué? Me voy a pintar el pelo rubio. Y fanático de Eminem, pues terminó con el look de Eminem y en el show de talento de la escuela terminó recitando una canción de Eminem. No son fáciles las canciones de Eminem para rapear, ¿eh? No. Son bastante rápidas. Son fáciles, tienes que...
Ese es mi estilo. Practicar y practicar, ¿no? Me gusta rápido, rápido. Eso. Rápido, rápido. ¿Puedes hacer algo de freestyle o es difícil? Como ustedes quieran. No sé, te pregunto. No, hay problema. Yo siempre pregunto porque uno nunca sabe. No, yo sé que te gustan las chicas bailando, algo que sea más movible. A mí me gusta cantarle a las babies. Es coqueto. he likes to sing for the ladies, that's what he likes. Y me gustó que el video encima lo grabaste en Miami, está cool. Que lo sí, local. Grabamos el primer video, nos fuimos de fiesta, el primer sencillo del disco grabamos aquí en Miami. Grabamos el video de Magdalena, que ya llevamos un mes y medio fuera con el tema. Y pues ahora regresamos a Puerto Rico en un mes y medio a grabar el video del último sencillo de Loco. Tenés como, no sé por qué, pero tenés como un mini acento puertorriqueño. ¿Por qué será? Bueno, imagínate. Tienes muchos amigos puertorriqueños. La mitad de los productores del disco fueron boricuas. Mis productores todos son boricuas, así que... Sí, porque de colombiano no tenés nada de acento. Cuando estoy con un colombiano es que hablo colombiano. Se te pega, ¿no? Soy ese tipo de persona que hablo dependiendo con las personas que estoy. A mí me pasa lo mismo, pero es sin querer. Es como que uno engancha el acento sin querer. Sale uno mismo. Yeah. I'm like, he has no Colombian accent whatsoever. And he's like, no, it depends who you're talking to. And, you know, the accent comes out. The same thing happens to me. Bueno, que no se te pegue el uruguayo porque no te van a entender nada, así que... Wow, tú eres uruguay. Yeah. Vas a estar hablando yo, yo, yo. ¿Y qué? Me imagino en el rap no va a ir muy bien. No, sabes, te voy a hacer un cuento. Yo tengo un vecino que es uruguayo. ¿Sí? Buena gente, entonces. Sí, él es buena gente, pero tenemos una rival bien grande. ¡No! Pero bien, bien grande. ¿Por qué? Al punto que ahora mismo no nos estamos hablando. ¡Qué mal! No. Porque, no hay que tener rencores con la gente. Porque Colombia eliminó a Uruguay en la Copa. Ah, sí, es verdad. No. Entonces, pues, por eso no miro él no fútbol, me habla. Así que no me por eso él no me habla. Sí, sí, es que los uruguayos y argentinos son muy atados al tema del fútbol. Yo, bueno, si ganamos bien y si no, lo ignoro, porque si no me hace mal. Bueno, a pesar de todo también que estás haciendo, también estás lanzando una línea de ropa. Sí, estamos trabajando en la línea de ropa, Valientes Wear. Ya llevamos varios años laborando y sacando ideas de lo que queremos hacer y todo. Y pues ya creo que ya tenemos la idea que queremos y lo que queremos hacer. Y pues si Dios quiere... Empezamos la producción de eso pronto y a principio... ¿Para hombres solo o para mujeres también? No, unisex, para todos. Unisex, awesome. Para todas las edades. Ya me imagino la ropa de reggaetón para las mujeres bien sexy ahí. No, para tengo que miedo. Vea, para que veas que no, la no. ropa no es muy... Ok, no es muy, muy loca. Tenía ideas locas. Sí, porque como le gusta cantar a las babies, digo, quién sabe, bueno, ¿has visto el nuevo estilo que tienen ahora los hasta mismo Daddy Yankee, muchos reggaetoneros, que son las camisas esas largas, no sé cómo se llaman? ¿Qué te parece? ¿Te gustan o...? Sí, me gustan, ¿sí? Soy fanático de ellas, tengo varias camisas así. Bien nuevo, ¿no? Bueno, es... Aunque conmigo no se nota porque estoy sentado todo el tiempo, pero bueno. Bueno, yo no soy muy fanática de esas camisas, por eso pregunté. Me parece, son como vestidos para hombres, no lo entendí. Pero bueno, la moda no hay que criticarla, ¿no? O sea, la moda cada uno se viste como quiere y no, claro. No hay problema. Bueno, contame a ver qué tenés en mente para ahora en adelante. O sea, yo sé que tenés un montón de cosas que estás haciendo, pero ¿crees de que estás viviendo tu sueño, estás viviendo tu misión? ¿Hay algo que falta? Sí, definitivamente estoy viviendo el sueño. Todavía falta muchas metas por cumplir. Pero de estar donde estoy ahora mismo es algo que nunca lo había esperado y pues aquí estamos y muchas metas por cumplir, muchos proyectos que vienen por ahí. Tenemos el disco que sale pronto, estoy sacando una aplicación móvil, estoy empezando a escribir un libro. También nos vamos a meter en la actuación, me gusta mucho la actuación. Mi mamá dice que soy perfecto para eso. A ver, muéstrame la cara de enojado. Por los dramas que hago no. en casa. ¿Hace mucho drama en casa? Sí. Sí. Pero no me pareces como el tipo de persona que es. Pareces muy tranquilo. ¿Por qué no? ¿No? Bueno, ahí ya me puso la cara de bravo. Ya está actuando, yo creo. So he wants to act now. And I'm like, okay, I have to see the mad face. And he's like, my mom says that I'm very dramatic. I go home. I'm like, he doesn't seem like he'll be the person that would be so dramatic. I thought he'd be more like relaxed. Now I see his face and I'm kind of getting the other side. I could be very dramatic. You could be very dramatic? I could be very dramatic. Why, though? What's the point of being dramatic? Because I'm very dramatic. I'm a very dramatic person. You're a very dramatic person. I guess there's some good to dramatism. That's not even a word, is it? All right, so goals that you want, I mean, you want another disc to come out. What's your purpose in what you're doing? Is it to motivate people or is it just because you want to sing?
My goal is to change the world. Change what's going on right now. Change. So that's the main purpose of the music. Yes, that's I use the music as an instrument. I love what I'm doing. Everything is not just the music. It's the instrument that I use to get my message out, and be able to change the world. I think that we live in a very in a world right now where a lot of things are going on. A lot of hatred is around us that needs to change, that we need to get rid of. And I think that with the message that I'm trying to bring out, hopefully, I know it's not going to change the whole world, but at least doesn't matter. You're going to help. It's a drop of water in exactly. the glass. And that's what I'm trying to do. La misión de él es cambiar el mundo. Dice, hacer que la gente esté feliz, que tenga un motivo aspiracional, o sea, que sonría, porque hay mucho drama en el mundo y... Bueno, a ninguno de nosotros nos gusta ver eso, pero qué lindo utilizar la música como un que ya es algo positivo, ¿no? Como para dar un mensaje positivo también. Bueno, cuéntale a la gente el propósito de tu nombre, ¿no? Que todo más o menos como que uno escucha Valiente y ya, okay, you know, ya el nombre de por sí se sabe lo que es, pero yo quiero que tú cuentes. Mira, el nombre del Valiente salió una tarde, estábamos con los amigos, que algunos ya no son amigos, pero parte de la vida, sí, que pasa. Cuando uno comienza, pues, estábamos ahí cerca de la casa, sentados, hablando, pensando what were we going to be in the future, okay. What each of us wanted to be in the future, y todos sabían que lo mío era la música, pues que yo iba a seguir con la música, entonces empezamos a fastidiar y a ver si sacábamos un nombre, y pues primero salió Valiente. Y me puse a pensar un poco, bueno, Valiente, ahora tengo 24 años, llevo 77 cirugías. Wow. ¿Por qué no? Es el nombre, creo que el nombre habla por sí solo y pues... Sí, eso es lo que dije. Valiente salió y Valiente se quedó y Valiente se pegó y aquí estamos. Ya está. ¿Te tiraron algún nombre que dijiste, no way? Something cheesy. Bueno, había otros nombres por ahí que íbamos a usar, pero por razones legales no pudimos usarlos, pero... No, pero me gusta el nombre, está bueno. So, Valiente in English would be brave, you know, and I think it fits him right, you know, for the whole story. And he's like, he had over 77 surgeries. That's insane, by the way. But how do you take them? Do you just, you know you're going to come out and you're going to be stronger and better. So is it normal to you? Or I take them kind of like my mini vacations to be able to break from everything. And relax. Right. That's awesome. Él toma las cirugías como si fueran una vacación mini. Bueno, yo sé que sí, no son vacaciones para tu mami, ¿eh? Sí. Dice, tú tienes vacaciones y ella tiene que trabajar. Pero qué lindo, bueno, que continúen. ¿Y algún mensaje en particular que quieras brindar? O sea, la gente que te siga en los Facebook, que conozcan algo de ti quizás, que yo no te he preguntado, algo que quieras traspasar a las personas que están mirando ahora. Sí, mira, esperen pronto el disco La Realeza, que sale pronto. Va a salir en todas las tiendas cibernéticas. Y el mensaje para el mundo, para todo el mundo, vive la vida es una, hay que disfrutarla, la vida es bella. Y no se den por vencidos, siguen cumpliendo sus metas, aunque hoy te levantes de mal humor y no lo puedes cumplir, tranquilo que va a llegar tu día, así que sigue adelante, sigue trabajando, no te des por vencido y para adelante. And I gotta say it in English. My God. Oh gosh, okay. I know, I killed them. So what I was saying is, wait for my album. My album's coming out, La Realeza. It's going to be in stores soon, in all digital stores. And also, my message to the world, live life. Life is beautiful. Don't let the obstacles in life put you down. If you wake up one day and you're feeling down, like you can't do it, don't worry about it. Keep going forward. Keep going at it. Persevere that one day or another you're going to reach it and your goal is going to be what you want. So persevere is my favorite word that in the world. It's what works. It is. Have you ever it's thought the about key of life? Yeah, definitely. Well, now you see why I had you say it. I felt I didn't want to, you know, translate the message that he said so beautifully in Spanish and English, and then it was like nothing like it. Have you ever thought about doing motivational speaking? Yeah, my mom has pushed me a lot to do that. She wants me to do that a lot. So let's see. Maybe, I think you like it. Maybe we'll do it. Let's see what happens. Digo, él tendría que hacer, le estaba diciendo, charlas motivacionales. Más que nada para los jóvenes, ¿viste? En las escuelas y todo eso. Yeah. Mucha gente que le gusta la música también. Yeah. Sos un buen ejemplo.
Vamos a ver qué sale, muchas cosas. Bueno, tenlo en mente. Bueno, da tus redes sociales y nos despedimos. En Instagram me puedes encontrar como Yo Soy Valiente, en Twitter El Valiente Yo, en Facebook El Valiente y en mi website www.elvaliente.com. Ahí va, y si no, pongan en Google El Valiente y les va a salir todo junto. Bueno, te agradezco muchísimo, te deseo lo mejor. Sigue así, persevera, como lo acabaste de decir. Gracias. And congratulations, man. Just, you're awesome. Gracias. Esperen, Loco Loquito. Por ahí venimos. Con el tema nuevo. Loco Loquito. Loco Loquito va a ser él. Bye, guys. Love you. Have an amazing day. And stay tuned to Miami TV with more to come. And don't forget to follow him all on Instagram, Twitter, Facebook, Google, El Valiente. And you're going to see all the awesome music. And we're going to continue now with a music video of him. Seguimos ahora con el video musical. La cabeza, la cintura y los tobillos, los pies. Tienes que moverlo a la vez. Guare, guare. Otra vez. Guare, guare, eo, eo. Tienes que meterle sin miedo. Que un baile, que un baile. Con un pasito pa'lante y dos pasitos para atrás. Moviendo la cadera todos juntos. Tú verás que rico es. Con un pasito pa'lante y dos pasitos para atrás. Moviendo la cadera todos juntos. Tú verás que rico es. Andamos de fiesta y vamos a celebrar. Alza la mano y grítame. Andamos de fiesta y vamos a celebrar. Alza la mano y grítame. Vamos ya, que no importe lo que piensa y que te mire. Que no importe la hora. Muévete abusadora, que esta noche está buena para celebrar. Tú y yo toda noche, solo tienes que moverte. Anda buscando a tu gente. Nos vamos de fiesta hasta que amanezca con la mano arriba. Que un pasito pa'lante y nos fuimos de fiesta hasta que amanezca con la mano arriba. Que un pasito pa'lante y nos fuimos. Exclusive Enterprises. El Valiente Show. Muévelo. Colombia, papá. Yeah.